mis terroncitos de azúcar que endulzan mi vida. Aquí está mi blog número 7, que lo disfruten. Por eso me han tratado de tumbar y todavía estoy aquí. Les duela a quien le duela, le pesa a quien le pesa. I'm sorry for everybody. Que se sigan ardiendo y que se les reviente el hígado del coraje. Mis amores, ahora voy a cocinar. Después que fui a comprar un par de cosas, cosas que compré ahora para la vaina esta que está pasando con el coronavirus. Compré medicamento para quien se agripe aquí. Compré 3 potes, porque los muchachos ya están grandes. Compré para la niña.
También a ella le hubieran recetado Tylenol, vitamina de hierro, cosita antialérgica, ustedes saben. Porque qué, dígame, pa' malo, malo y medio. Y ahora voy a cocinar, compré también pastillas para dolor de cabeza, cualquier clase de dolor. Uno tiene que estar a la retaguardia, avispado. Ahora voy a cocinar unas mollejitas, así ricas. Miren la mollejita como está. Miren, miren. Unas mollejitas así, guisaditas, como les gustan a esta gente. Aquí es jabón de fregar, porque díganme. Todo mucho, mucha compradera, mucho esto, pero hay que comprar las cosas para limpiar. Compré vinagre, mi amor, porque a falta de cloro, vinagre, ¿ok? Recuerda que no somos crazy. No somos crazy. Tira tu vinagre aquí, no somos locos, mi amor. Tenemos que estar al día con todo. Y pedir al Señor que nos guarde de todo mal. Vamos a poner esto a calentar, a cocinar esta mollejita. Déjenme guardando esto. Vamos a comer ensaladita con mollejita, un morito. Déjame poner este acá. Papi, ¿tú quieres café? Sí, me da un poco. Ok. A poner un cafecito, mi amor, porque el mundo se puede estar acabando, pero uno no puede extenderse y dejar de beberse su café. Uno tiene que beberse su café, aparte chuleta, porque no somos locos. Tú supiste, bebé. No somos locos. Ustedes saben que los lunes le voy a estar subiendo blog, porque domingo y lunes no voy a hacer en vivo, pero quizá hoy me anime, hago un en vivo ahí, para estar chilling con ustedes, porque ustedes están como que ustedes me hacen falta. Y tengo que hacer ejercicio, no puedo durar 2 días sin hacerlo en live, los ejercicios. Porque eso me afecta a mí, bebés. Mírame. ¡Ay, bebés! Pero cada día estoy. Mira, mis amores, la faja la tengo yo puesta. La centurilla. En el último botón. ¿Oyeron? Yo tengo una small aquí. Me presiento que en una semana más me voy a poder poner la small. Porque esta es talla medium. Y ya me la puedo poner en el último botón, bebé. Porque no estamos locos. No estamos locos. Ustedes saben que yo soy brazúa. Por eso yo me puse esta bufanda. Mi amor, porque si algo te incomoda, tú busca la manera, ¿verdad? Busca la manera, mi amor. Tú lo que no te puedes amargar, echarte a morir. Y que, ay, no, yo soy brazúa. No, 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 no. Porque yo soy brazúa, soy frentúa, soy traúa, soy todo uva. Entonces, uva, uva. Y ya, no hay nada que hacer. Hay que vivir con esto. Hay que ser feliz. Hay que amarse. Amarse como quiera, bebés. Vamos a poner esta mollejita, porque esto va a quedar de rico. Yo estoy buscando el aceite. ¿Dónde yo puse el presunto aceite de cocinar? Oh, miren aquí. Le vamos a echar al caldero un poco de azúcar para que coja color, ¿verdad? Mírenme el look de hoy. A mí me encanta esta scarf. Esta scarf es como esta bufandita. Como para primavera. Just, yes, honey. Yes. Como para primavera, mi amor. Déjame poniendo este café. Mientras se averigua la cuestión. Si se averigua la cuestión, mi amor, vamos a poner este café. Dime. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mi amor, ya uno no puede andar en la calle dije, con un Starbucks. Dije, privando en fino. No, no, no. Usted tiene que andar con su Terraflu, con su medicina. Chile. Tú sabes, el que te vaya a saludar con un beso, dale una sola pecosá para que se le quite esa gana de estar chuleando a la gente en la calle. Dale esa sola galleta de que saludando a uno con beso. Yo que no soy amiga de esto, nunca me ha gustado. A nadie le permite en esta temporada. Está de que besuqueando. Hola, ¿cómo tú? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Y me quiero mantener bien. Sápese. Sápese. Así que usted tiene que decir. Sápese, sápese. Ay, mi amor. Porque no somos locos. Vamos a ir adelantando esta mollejita. Porque esta gente está. Esta familia mía no es fácil. Ellos comen y tú lo ves a ellos siempre como con una hambre atravesada.
Llegué de la calle y de una vez dije, ay Dios, y aquí en esta casa hay una hambre. Una cosa que aquí, no, no, esta cocina nunca está apagada, aquí siempre se está cocinando. Se está batallando. Pero ni modo, esto es a lo que están acostumbrados, que le hagan todo, que le sirvan su cosita, su comidita. Aquí estoy yo poniendo el cafecito. Yo no sé, a mí no me gusta el café muy fuerte. ¿De qué negro? No. La nuez moscada, yo se la guardo, fresquecita. El marido mío le echa muchísima. No me gusta echarle tanto, yo le echo un poco. Ay, pero yo me quedé con un lente y todo, mi amor, porque yo me siento fabulosa. Conmigo never, honey, never. Never, never, never. Es que yo, mi amor, cuando yo me arreglo, yo me siento bien, tengo ánimo de hacer todo. Yo no, no hay tiempo para uno cuestionarse, sentirse mal. ¿Y cómo? Uno está muñeca. Uno no puede estar sintiéndose mal, uno está muñeca. Vamos a poner el arrocito aquí, ¿verdad? Voy a hacer un arroz blanco, ahora pensándolo bien, para dárselo con habichuela guisada. Que la habichuela tiene mucha proteína, eso ayuda a subir la defensa. ¿Oyeron? Para que anden fuerte. Fuerte y curvero. Vamos a dejar que esto se caliente. Vamos a ir adelantando la comida. Esta mollejita yo la limpié, la lavé, le eché vinagre para que se desinfecte cualquier cosita. Ay, Dios mío. Yo espero que todo el mundo esté teniendo un hermoso día, a pesar de los percances, a pesar de lo que estemos enfrentando nacionalmente. Espero que busquen la manera de disfrutar su día. No importa, bebés, no importa. Tú sabes, uno puede estar llevándoselo quien lo trajo, pero el mundo no lo tiene que saber. Coronavirus. Espérate, que ahorita salen los criticones que venían, no sé el pelo. Mi amor, yo me pongo tratamiento, a mí el pelo no se me está saliendo así. Llévate de mí, ponte tratamiento para que tú puedas todo. Tú sabes, porque tú eres de la que deja toda la cabeza en la cama. Cuando te levantas de la cama, sí. Dije que dejaste el cabello entero. Ay, no, no, no. O cuando te pasó, tú sabes, ñao. Dije que se le fue. No, bebés. Never. Never. Entonces pasa, ponte peluca, porque dime. Si tú ya estás en ese punto, honey, ponte tu peluca. Dale. Aquí vamos. Mollejita time. Voy a estar haciéndole video en donde ustedes puedan apreciar la comida. Yo le voy a hacer la comida así, enfocándose nada más en la comida, no yo hablando, porque yo sé que ustedes me aman y quieren verme hablando. No, ya vienen videos que es tutoriales para que cocinen con facilidad en su casa, sin hacerse la vida muy difícil. Sin complicarte la vida. Mira, gracias a Dios que yo me puse a hacer esa pupusa. Y me quedó muchísima más seca. Que en dado que hay una emergencia, mi amor, me pongo a hacer tortilla con huevo. Y aquí nadie se va a morir de hambre. Nadie. Uno tiene que siempre tener la cabeza. Compré harina de trigo, mi amor, para hacer pastelitos. Ya ni qué, que eso se lo hago yo a esta gente. En dado que todo se acabe y todo esté cerrado. Y se esté yendo el mundo a pique. Entonces, ya ustedes saben, a Yanique que limpio con todo el mundo. A Yanique que limpio, joña, a Yanique que limpio. Tienen que saber manejarse. Buscar la manera, tener iniciativa y hacer las cosas. Siempre hay que buscar la manera. El agua que queda con el sazón, yo la cojo y la pongo, le echo agua a... al contenedor y esta agua la cojo, yo la caliento, le echo agua a este sazón, eso se lo echo yo.
Bájame. Y Samori, ahora yo me estoy tomando mi sopita. Porque tú sabes que no somos crazy. Vengan y te muestro, mira, mira. Mira, mi sopita. Y le eché dos, tres pedacitos de mollejita. Porque no nos vamos a dejar a morir. Esto está riquísimo. Rico, rico, rico. La sopa de vegetales que yo le comenté, que yo preparo. La hice aquí en YouTube, en un video. Lleva ají morrón, cilantro ancho, cilantrico, apio. Tomate, cherry. Y para este tiempo, mi amor, esto cae como una bendición. Y sigo aquí hartándose de mollejita con arroz y todo, ustedes saben. Miren mi limón, parece una naranja, ¿verdad? Su limoncito. Estas uñas tan fatales. Hola, morita. Bebé, ya tú sabes, esto está fuerte. Y si no andaste con tu mascarilla y tu guante puesto, tú no te de tiempo. Y olvídate de Starbucks. Este es el trago que está acabando ahora mismo. Rula. Y el que me salude de beso le doy una sola pecosa que ruede durísimo.